Y en el día de hoy, pues vamos a empezar una nueva serie. Como ya os dije en Twitter, vamos a empezar una nueva serie y vamos a seguir con las aventuras de Ezio Auditore. Me quedé con ganas de más en Assassin's Creed 2 y por eso vamos a empezar en Assassin's Creed Brotherhood. Vamos a seguir y la verdad que tengo ganas pues de empezar este juego, ya que el Assassin's Creed 2 al final me supo un poquito el final amargo, ya que bueno, muchos lo sabéis, pues dejemos ahí a Rodrigo Borgia, pues nada, a puños y lo dejemos ahí tirado en el suelo. A mí me dio rabia, yo pensé, digo, ya verás tú, se va a vengar y la verdad pues bueno, ya anuncié pues que iba a seguir y la verdad que me apetecía, pero con muchas ganas seguir y por eso pues vamos a seguir con Assassin's Creed Brotherhood, con las aventuras de Ezio y bueno, vamos a ver qué tal este juego, qué diferencias hay, las mecánicas de combate, gráficos y demás. Y bueno, pues eso sería todo, espero que os guste muchísimo y vamos adelante, pues vamos a empezar pues dándole a modo historia, primera sesión y bueno, ahora de nombre, pues yo voy a poner mi nombre para que se guarde la partida y empezamos. No creo que nadie espere levantarse una mañana y encontrarse en mitad de una guerra mundial entre dos organizaciones secretas. Al menos yo no. Pero aquí estoy. Por un lado están los Templarios, hoy día conocidos como Industrias Abstergo. Están en el negocio del control. Política, economía, tecnología. No pararán hasta que seamos sus esclavos. Todos. Luchando contra ellos están los asesinos, dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres. En esa hermandad nací yo. Hace 2 semanas los Templarios me encontraron. Me encerraron. Me ataron a una máquina que han construido para usarme. Se llama el Animus. Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo, explorando los recuerdos de mis antepasados, descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN. Primero reviví la vida de Altair Ibn Lahad, un asesino de las cruzadas. Los Templarios querían averiguar dónde estaba algo llamado Fragmento del Edén, un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana. Creían que tenían lo que buscaban. Así que decidieron que yo ya no les era útil. Pero Lucy me salvó. Lucy. Cuando todo estaba perdido, resultó que Lucy era una de los asesinos y me ayudó a escapar. Esperaba que fuera el fin de mis desventuras. Pero solo era el principio. Volví a meterme en otro Animus. Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia, mi antepasado en el Renacimiento, buscando un camino. Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino, más allá del nombre. Lo cual será muy útil, ya que los Templarios se preparan para dominarnos. Nos han encontrado. Acaban de asaltar nuestro escondite. Hemos huido y buscamos un sitio donde ir. Pero no hay ninguno, y no nos queda tiempo. Me llamo Desmond Miles, y esta es mi historia. Vale, pues empieza bien, ¿eh? Un resumen, pues, de todo lo que ha pasado. ¿Qué, qué, qué? Dios mío, ¿cómo empieza ya? Madre mía, dale, dale, dale. Wow. Menuda bienvenida, esto pinta muy, muy bien, ¿eh? Tengo que hacer unas pruebas, ya te diré algo. Aunque bueno, yo creo que... No creo que sea al principio, o sea, demasiado fácil. A lo mejor ha sido una memoria de estas reparadas, como nos pasó en Assassin's Creed 2 al final. ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. El Vaticano, diciembre de 1499. Mira, justamente... Mira, sí, sí, es que justamente lo dejemos aquí, mira. En Assassin's Creed 2, justamente nos quedemos aquí. Con esta armadura no,
Pero bueno, la verdad es que está chula, ¿eh? Madre mía, todo a tope, o sea, wow. Empezamos bien, ¿eh? Pues mira, justamente aquí, la verdad. Ya viendo así de primera vista, calidad gráfica, vamos, estoy flipando. Pues es un juego de hace años, comparando con Assassin's Creed 2, se ve espectacular. Y con los de ahora, pues la verdad que yo no le envidiaría nada, ¿eh? La verdad que se ve brutal. Y como no, este tío se ha escapado. Me encanta, la verdad. Se ha escapado. Yo me lo hubiera cargado, pero no sé. Parece ser que Ezio, pues no. Mejor en la tierra que en manos del hombre. ¿Tío? ¿Qué puedo decirte? Enviamos a un solo hombre contra un ejército. Estaba preocupado. Rápido, sube. Hay que salir. Wow, pues de lejos la han cambiado, ¿eh? O sea, la cara y todo, ¿eh? Se ve un poquito mejor. Vale, a ver. Sí. Ah, vale, ya me extrañaba. El camino resaltado. Vale, ya veo que los controles son iguales. Y mira, por fin, como podéis ver arriba a la derecha, salen las teclas, por fin. Madre mía, porque en Assassin's Creed salían, pues por ejemplo, una mano, luego salía una espada. Y la verdad que, madre mía, tenías que acordarte bien bien. Menos mal, por fin, ya pensaba yo que en este juego iba a estar eso. Empezamos bien, por ahora me está gustando más que el 2, por ahora. Ahora hay que ver cómo va la historia. Justamente lo habíamos dejado aquí en Assassin's Creed 2, es que justamente, o sea, flipa. Había que salir de aquí, de esta cripta. No creerías las cosas que he visto, tío Mario. Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. Madre mía, qué diferencia, ¿eh? La verdad es que la han hecho bien, ¿eh? Madre mía. O sea, comparando con el 2, o sea, este tiene más brillo, o sea, las texturas están mejor. Brutal, ¿eh? Estoy flipando. Sin palabras. ¿Qué estáis haciendo aquí? Asesinos. Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. Marchémonos, Ezio. Vamos. Sí, mejor nos vamos porque al final nos van a pegar. Suya es la voz del diablo. Alejaos de ellos. ¿Rodrigo ha conseguido herirte? Apenas. La armadura amortiguó el ataque. Prepárate para luchar. Vale, prepárate para luchar. ¿Qué vas a hacer? Vale. A ver, quiero ver esto. Salvarte por lo que estoy. Vale, ya te avisan la, lo del curar, los recuadros, de que te va a atacar. Vale, esto no ha cambiado nada. Vaya hombre. Excelente. Vale, esto sigue igual, ¿eh? Impresionante. Mira, los controles son los mismos. Bien, bien. Puma. Perfecto. Madre mía. Esto es Roma, o sea, qué bien se ve, ¿eh? Wow, tiene pinta de que yo creo que va a ser por aquí, ¿eh? Vamos a estar, creo que durante todo el juego aquí. Aunque no, o sea, a ver, voy a ver el mapa ya por curiosidad. Roma, sí. Influencia Borgia, vale, vale. Muchas cosas, no vamos a verlas ahora, no nos vamos a comer un spoiler. Ya lo veremos luego. Pero tiene pinta de que va a ser en Roma, ¿eh?
He visto unas cuantas torres por ahí también. Un signo, no sé qué será, pero bueno. Influencia Borgia, ¿eh? Interesante. Eso en el 2 no salía. A saber lo que es. Ahí mientras me dé florines para comprarme armadura. Que como tengamos esta armadura al empezar. A ver, ahora por ahora yo creo que esta la tendremos, pero después no sé yo, ¿eh? Porque si no, estamos demasiado chetados nada más empezar el juego, ¿eh? No va a haber quien nos gane. Entonces así la gente pues no compra. Ni armas ni nada, pero bueno, no sé. Buah. Pesadilla. Toma. Uf. No, no, no. Guau, qué pesadilla. ¿En serio le quitas? ¿Qué? Hombre, es que... ¿A quién se le ocurre, sabes? Si tenemos que pasar por ahí... Caballo no te sirve de mucho. Entonces, ¿para qué quieres el...? Guau, qué tontería, macho. Coges el caballo para luego irte aquí, ¿sabes? Gente lista. Mario este es muy listo, la verdad. Uy, que me caigo. Por favor, no quiero morir nada más empezar. Que esto yo creo que es más un tutorial que otra cosa. Te pone los controles y todo. Mira, esto es una atalaya. Madre mía, pero qué diferencia con el 2, ¿eh? Sobre todo en color y en brillo, ¿eh? Porque el otro le faltaba bastante color. Hombre, ya ves, unas vistas espectaculares. Es una decisión que debes tomar tú, pero debes darte prisa. Dámelo. Luego haz lo que quieras con él. Vele. ¡Salta! Ahora falta lo de Ubisoft presenta. Buah, es que como no, es que lo sabía. Assassin's Creed Brotherhood. Ahora empezamos la segunda parte de Ezio Auditore. Madre mía, qué ganas, ¿eh? Uf, la verdad que el 2 me gustó y ahora, madre mía, qué ganas. A ver cómo sigue. Bueno, y también lo de Desmond, ¿sabes? Porque nos escapamos y no sé dónde vamos a ir. Terrillón, enero de 1500. Ya ves, estamos en el año 1500. Ya ves. Flipa. Qué bien se ven los paisajes. Y entonces Minerva habló del sol. Habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás y de otro que volverá a ocurrir. Sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Quizá nuestra labor ha acabado. ¿Tan malo sería eso? ¿Qué? Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera. Ah, ¿y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas, llegaron solo hace un par de días y mis hombres aún están entrenándose en su uso. Qué guay, cañones, antes no tenían. Está chulo, ¿eh? Ya ves, es que qué diferencia. Mira que lo he dicho varias veces, pero es que se ve brutal, ¿eh? Comparando con el 2, es que este tiene más color, texturas, todo, o sea, es que flipa. Mira si está el suelo, mira las piedras, se ven. Madre mía. Bienvenido, Ezio. Mira, mira, ahí está el mercadero de arte. Buongiorno. Luego el sastre, luego aquí a la izquierda me acuerdo que era el banco, y a la derecha el de las armas y el de las armaduras. Ya ves. Gracias a ti. Hermano. Claudia. Qué alegría volver a casa. ¿Cómo está madre? Está bien. He oído que regresabas, pero ahora te veo con mis propios ojos.
La condesa de Forli vino a recibirte. No sabía que fueras tan famoso. ¿Caterina? ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche. Os lo explicaré. Ya, ya. Explícales que no lo has matado. Prepárate, y la has liado. Tendrán muchas preguntas. Que ya verás. Claudia, dile a la condesa que estoy deseando verla. Es que a quién se le ocurre, macho. De verdad. Y bueno, pues nada, tres misiones. Vale, esto, bueno, ya lo sabemos de la anterior Assassin's Creed. Pues nada, a ver, ¿qué misiones nos toca? Los hombres de este pueblo son poco más que bambinas. A ver. ¿Necesitas ayuda? Hola. ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado. Yo soy la afortunada. ¿Has venido a ayudarme? Veamos qué puedo hacer. Creo que pues nada, coge la caja. Sí, y ya. No tengo marido. Las flores son para una fiesta. ¿Estoy invitado? ¿A la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore? Si quieres ayudarme otra vez, necesito que un hombre con clase me acompañe. ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te vi. Nadie en este lugar anda como Dios no sabe que somos Ezio. Incluso Ezio Auditore estaría impresionado. ¿Es que sabes mucho de Ezio? Claudia habla maravillas de él, pero le ve muy poco. Por lo que sé, es un poco distante. Tienes razón. Sí, lo sí. Oh, no. Tú eres... La fiesta. Madre mía, le hemos pillado. Sorpresa. Promete que no se lo dirás a Claudia. ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas. Estaré encantado de escucharlas cuando lleguemos. Y ahora, el pago por mi silencio. Tengo algo en mente, pero hay una condición. Dímela. Debes esperar hasta mañana. Si es tu deseo, entonces te dejaré. Valdrá la pena esperar, Ezio. Confía en mí. Vale. Pues nada, otra misión más hecha. Ahora tocaría la siguiente, que bueno, está aquí al lado. Y bueno, no voy a cortar porque tampoco hace falta, estamos al lado. Y así aprovechamos y miramos un poquito cómo está Monterrigioni. La verdad que se ve espectacular, ¿eh? Madre mía. A ver, vamos a hacer esta. Hay una misión arriba, que a ver si va a ser lo de los cañones. Buongiorno. Ezio, Mario va a matarme. He perdido su caballo favorito. No desesperes. Yo lo traeré. Dios te bendiga, Ezio. A ver, ¿dónde está el caballo? Sí, pues... ¿Acaso que se quede quieto? Si no, esto puede ir para largo. A ver, por favor. Quiero que esta misión sea rápida. Vale, bien. Ten. Gracias, Ezio. Ya no puedo seguir con los caballos. Prométeme que disfrutarás de tu vida. No pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario. Mis batallas ya están ganadas. Me alegra oírlo. Arrivederci, Ezio. Vale. Punto de control alcanzado. Ya le tocaría la siguiente, que está aquí arriba. A ver esto. ¡Oh! Elevadores. Genial. No, claro, así es mucho más fácil. Ya ves. Mira, los cañones. Era por lógica, ¿sabes? Si es aquí arriba donde están los cañones, pues serán los cañones. Probarlos, digo yo. Ah, ¿estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio. ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo. No conseguimos que funcionen bien y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Vaya hambre. Encima hay que buscar al tío, ¿sabes? A ver. Bueno, está aquí abajo. Ah.
Ah, bueno, no, mira, está aquí arriba. Borracho, ¿cómo no? Salve, Messer. Necesitamos que arregles los cañones de la muralla. Déjame. No reparo nada antes de las 12. ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones, no relojes. Si estás ocupado, los arreglará otra persona. Un momento. Nadie más toca mis cañones. Los soldados no tienen respeto por la artillería. Esperan que un cañón funcione sin más. Hay que alimentarlo, darle un poco de ánimo. Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos, pero he recibido un diseño de Francia. Un cañón de mano. Algo que llaman asesino de hierro forjado. Imagínese disparar un cañón que se lleva en mano. Ese es el futuro. ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos. No estaban listos para disparar. Podríais haber matado a todos. Déjame ver. Su aliento sí que podría matarnos a todos. Vaya par de mentecatos disparando cañones. Bueno, pruebe. Dispara a los muñecos. A ver. Va, yo creo que es fácil, a ver. Sí, la verdad es que sí. Está chulo, ¿eh? Esto la verdad que mola. Venga, otro. Básicamente es apuntar y dispara. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. Lástima que no sirva de nada. Qué gracioso. Venga, el segundo cañón. Vale, perfecto. Punto de control alcanzado. Y ahora hay que ir a esa posición. Que supongo que será, pues, que están todos reunidos y así, pues, Ezio les explica lo que ha pasado. Que ya me dirás tú ahora cómo se lo explica, porque yo creo que más de uno no va a estar de acuerdo. Uy, mira, me he hecho daño, a ver. Vale, ah, mira, mira. La verdad es que es un... bueno, es lo mismo, o sea, mira el cañón este. No me acuerdo de Leonardo da Vinci en Venecia. Mira también los cuchillos, las cuchillas pequeñas, que de un toque no matan en Assassin's Creed 2. Habrá que probar aquí si matan. Mira, y el curar, perfecto. Madre mía, es que es todo igual. Un poquito mejorado los diseños y ya está, ¿eh? Nada más, la verdad que una pasada. Buongiorno, Ezio. Caterina, ¿a qué debo el placer de tu presencia en la villa? Deseo una alianza. El ejército del Papa vuelve a marchar hacia Forli. Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa. Creo que puedo ofrecerte lo que buscas. Pero hablaremos luego. ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho. Aunque creo que... no como esperaba. Ay, ay, ahora se lo va a decir, ya verás. Entré en el Vaticano y luché con Rodrigo. ¡No! Usó el poder del cetro papal contra mí, pero me defendí. Combinando el cetro y el fruto, conseguí acceder a la cripta. Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló. Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro. Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre. Y luego llamó a un fantasma, Desmond, como si él estuviera allí, de pie, a mi lado. Después de eso,
desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime cómo acabaste con Borgia. ¿Rodrigo suplicó por su vida? Ya verás. ¿Pidió perdón? Ahí empieza lo bueno. ¿Te prometió poder? No. No hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos, podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Juntos debemos discutir el futuro. No. Yo parto de inmediato para Roma. Ezio, no sé por qué le perdonaste, pero confío en tu juicio. Maquiavelo también lo aceptará. Pues sí. La verdad es que, bueno, es que nadie lo entiende. ¿Sabes quién lo va a entender? Pero bueno. Bienvenido a casa. ¿Dispuesto a empezar de nuevo? Eso ni se pregunta. Todos deberíamos tener libertad para elegir. No me gusta, ¿eh? Ese ruido no me gusta. Los hombres que se estarán entrenando. ¡Maldición! He de encontrar a Mario y avisar a las tropas. Mis hombres están en el patio. Los guío por detrás y flanqueo a los atacantes. No dejes que te vean. ¿Lo ves? Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Están todos fuera. No van a reventar. Es que se lo tenía que haber cargado, macho. ¿Lo ves? Sí, al igual lo ganas ahora. Ese hombre siendo el Papa de Roma, al igual te lo cargas ahora. ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé de eso. Usa los cañones que hay en la muralla. Yo voy a liderar el asalto frontal. ¿Lo tienes? Lo vengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo. Juntos por la victoria. Juntos. Tío, ten cuidado. ¡Claro!
nada, perfecto. He perdido mis florines, mi armadura. La armadura del Tahir encima, ¿sabes? La que se supone que en 6 criptas o así en Assassin's Creed 2 la consigues. Pues eso. Genial. Mi hoja oculta también. Bueno, no, mi hoja oculta no, me he equivocado. Pero bueno, hemos perdido la armadura, los florines. Luego también, ya ves. Qué rabia. Y encima el cinturón, ¿sabes? El grande. Sí, es que me cago en todo, macho. Qué genial, genial. Hemos perdido todo. Ya me extrañaba a mí que al empezar tuviésemos tantas cosas para chetarnos. A ver, mira, si es que nos están reventando. Señor auditorio, gracias a Dios. Tenemos que contener el ataque hasta que el pueblo escape. A ver, venga. Es que están todos ahí concentrados. Esto yo te digo, esto no hay quien lo gane, es que es imposible. O sea, ¿cómo te vas a cargar a todos si mira, si detrás hay no sé cuántos soldados? Venga, aquí está. Esto me lo cargo. Toma. Aunque bueno, esto me lo... Yo esto me lo quiero cargar. Yo creo que con otro ya está. Acabarán con nosotros. Vale, perfecto. Por si acaso, ¿eh? Ahora sí que me cargo los cañones porque nos están dando bastante daño. Madre mía. Uf. Esto lo veo yo muy mal, ¿eh? Son muchísimos, macho. Es que ya me dirás tú. Están entrando encima por el otro lado. Eso es genial. Quedan 45 aldeanos. A ver. Uf, esto es que esto no aguanta, tío. Esto no aguanta. Que nada, está un toque, o sea, me va a tocar. Si es que ya lo sabía. Ya me dirás tú. Si es que tampoco da tiempo. Entre que tardan en recargar y tal. Pues nada, ya veo que las torres no hay que hacer nada. Solo a los cañones. Hay que centrarse en los cañones. Porque es que si no va a ser imposible. Igualmente van a entrar. Si es que es verdad, igualmente van a entrar. Pero bueno, yo lo he intentado. A ver. Nada, las torres pasamos. Dios, me he cargado a 3 de golpe. Qué bestia.
¡Siga! Voy a intentar cargármelos de ahí porque vamos. Me están reventando. Claro, es que es imposible. O sea, me he cargado no sé cuántos cañones. No es tan fácil. Desde aquí, pues bueno, voy cargándome alguno. Vale, bien. Ha costado, pero madre mía, ¿eh? Uf. Nada, defender las murallas. Uf, madre mía, nos están reventando. Qué pena, ¿eh? Mira, yo creo que si nos hubiéramos cargado al Rodrigo, a lo mejor no hubiera pasado esto. Pero bueno, quién sabe, ¿eh? Porque bueno, si el Mario está ahí fuera, ya me dirás tú. O sea, es que con tres cañonazos se los cargan a todos, pero bueno. Ya me dirás tú lo que harán. Vale, a mí lo que me gusta de este juego, que me estoy dando cuenta, es que por ejemplo haces un ataque de estos, luego te puedes ir directamente a otro y también se lo haces, y a otro. No sé, esto mola. Haces varios combos. Y es mucho más fácil, es que te los cargas a todos de una. Toma. Ya está, no me ha dado tiempo ni hacerlo de la patada. Ah, darle una patada. A ver, a ver. Toma. ¿Aquí no se puede esquivar? Ah, no, no. Aquí no hay lo de esquivar. Vaya, fíjate tú. Flipa. ¿Ves? Buah. Nos han reventado. Ya ves. Claro que este es el otro. Este es el César, ¿sabes? Pero... si hubiéramos matado al otro, uno menos. ¡Sé que estás ahí, Ezio! El Papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos. ¡Cristo! Dame el arma que su amigo nos fabricó. Se ha derramado demasiada sangre. Creo que es hora de limpiarla. Bien, hostia, no, 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 no me fastidies al Mario, no. ¡Familia! ¡A la tuya! No. Guau, no te creo. Genial. ¡Basta! Puedo andar. ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! ¡No puedo luchar así! ¡Quedaos conmigo! ¡Cogedle! Genial. Ábrete paso de vuelta a la villa. Bueno, no puedo ir, ¿no? Buah, qué va. No, no, no. Estamos hechos polvo. Lo mejor va a ser irse. Que se encarguen estos porque, vamos, va a ser imposible. Bueno. Aunque, bueno, son tres. Aquí hay más de tres. Entonces, bueno. Buah, qué pena, ¿eh? Es que mira, qué pena, ¿eh? Lo habíamos visto todo genial, o sea... buah, qué pena, macho. Encima estoy perdiendo vida, macho. Antes tenía más cuadrados y ahora, pues, tengo menos. Pues sí, ahora aquí por los túneles. Vale... es que esto es lo que me encanta de este juego, es lo que me encanta ahora mismo. Lo de combate, es que te cargas a todos en cuestión de segundos. Mira, ya está. Es la racha de ejecuciones, es que es brutal, ¿eh? Guau, pero no me empujéis. Vale.
Vale, ¿dónde están? Están por aquí. ¿Hay más? ¡Ahí! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos en Ezio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. No sabía que existía. Déjeme pasar, debo ayudar a los hombres. ¡Deprisa, Ezio! Ya ves. Pues yo creo que ahora mismo estamos a salvo. ¿Está bien? Aunque nos han disparado, ¿eh? Estoy aquí, Ezio. Gracias a Dios. Ya ves, ahora todos los habitantes sin casa, sin nada. El camino será peligroso. Protege a madre. Ya ves. Pensar que donde está Altair estaba la armadura, ¿eh? Que tienes que ir a diferentes criptas y tal, en Assassin's Creed 2. Y tío Mario, creí que nos estaría esperando. ¡La infantería de los Borgia rodea la ciudad! Mario ha muerto. Debéis marcharos de aquí. Lleva a madre a Florencia. ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío, y acaba con ellos. Pero recuerda por quién luchan los asesinos. ¿En serio? Secuencia 1 completada. ¿Lo vas a dejar ahí tirado? Vaya hombre. Supongo que vendrá alguien, digo yo, porque madre mía. Lucy, no encuentro la posición del FDE de Ezio. ¿FDE? ¿Me puede explicar a alguien de qué habláis? Ya ves, en lo el siento, camión. Desmond, fragmento del flipa. En el Vaticano, Minerva habló de otros templos, que son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la Tierra. Ah, vale. Para encontrar los templos estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio. Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo. Espera, ¿qué? ¿Qué dices? Sí, ¡ay, buah! Es nuestro último refugio en Italia. Al parecer los templarios vigilan la frontera. Estamos en un... ¡Huelo, huelo! ...en 1507, pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN, parece estar recordando algo más. ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto. Tal vez. ¿Exacto, tal vez? Creo que experimentaste algo parecido en Abstergo, ¿verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria, pero estaba embarazada. Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban. Desmond no está embarazado, al menos no me lo parece. Su tripa es de cerveza. ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona. Eso me suena de algo. No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización. Entonces puede que haya ocurrido lo mismo. El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond, desestabilizando la memoria. O eso... O Rebeca no es tan buena informática. Tú eres idiota. ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones. Y esa me parece la más acertada. Quisquillosa. Este sitio no es seguro. La vigilancia celular ve a través de las paredes. Será vigilancia por satélite. Ya quisieras. Abstergo la actualizó a torres de comunicación móvil. Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo. Nos encontrarán. No lo harán. Venid conmigo. Flipa, estamos en Monteriggioni, o sea, en la actualidad. Wow. O sea, tiene pinta de que habita gente, pero no vemos a nadie, ¿eh? O sea, viene un camión y nadie dice nada. Flipa, sí, mira. Hay una viga que bloquea el paso. No podemos ir por aquí. ¿Y qué hacemos ahora?
La carretera gira de vuelta a la autopista. Este no es un buen lugar para quedarnos. ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión. Odio meteros prisa, pero no nos queda mucho tiempo. Bien, pues ayúdanos, Son. ¿No se te ocurre nada? No lo sé. Habrá otra entrada al santuario. Creo que tengo algo. Vale. Hemos visto un fantasma de Ezio ahí. Y ahora mismo, pues bueno, a saber dónde nos llevará. Entonces, bueno, para que el vídeo no sea muy largo, yo creo que es un buen momento para dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.